Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Si no me conocen, me presento, yo soy Esmeralda Rolón y el día de hoy vamos a tejer este lindo monedero. Miren qué hermoso está, en forma de corazón como con puff. Y pues aquí adentro podemos ya acomodar nuestras cositas. Si te gustaría aprender a tejerlo, quédate hasta el final. En esta ocasión voy a estar utilizando este tipo de material. Se llama Naco CC Bio y es como de aproximadamente 3 milímetros. Entonces voy a utilizar un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a comenzar asegurando el primer punto. Vamos a subir dos cadenitas, 1 y 2. Aquí en la primera cadenita vamos a pasar el ganchillo y vamos a tejer 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Uno ahí en ese mismo espacio, 2 en ese mismo espacio, 3 puntos bajos. Subo una cadena, giro mi tejido, aquí en el primer punto vamos a tejer punto bajo. Vamos a hacer una lazada, aquí en el segundo punto vamos a tejer un medio punto sin terminar, en ese mismo espacio un medio punto sin terminar, nuevamente medio punto sin terminar y por último un medio punto sin terminar. Aquí se me está saliendo. Y fíjense bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hilitos sobre nuestro gancho. Y una vez así vamos a cerrarlos todos. Y aquí en el último punto vamos a tejer un punto bajo. Así un puntito bajo. Subo una cadena, giro mi tejido. Giro mi tejido, aquí en el primer espacio vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Aquí en el del medio vamos a tejer 3 puntos bajos en ese mismo espacio, llevo 2, 3 puntos bajos. Aquí en el último puntito vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Subo una cadena, giro y aquí en el primer punto vamos a tejer un medio punto. Lazada, en el siguiente espacio vamos a tejer nuevamente un puff haciendo 4 puntos medios sin terminar. Llevo 1, 2, 3, 4, ya que tenemos los 4 puntos medios sin terminar, cerramos. Siguiente puntito, vamos a hacer punto bajo. Siguiente, vamos a tejer 4 medios puntos sin terminar. Llevo 1, 2, 3, 4 medios puntos sin terminar. Cerramos. Siguiente espacio. Hacemos punto bajo. Y aquí en el que sigue, repetimos el puff. Aquí ya lo terminé. Lo voy a repetir. Vamos a tejer medio punto sin terminar. 2 medios puntos sin terminar, 3 medios puntos sin terminar, 4 medios puntos sin terminar y cierro.
Aquí en el último punto vamos a hacer un medio punto. Voy a tomar aquí bien la cadenita y voy a tejer medio punto. Subo una cadena en este punto. Vamos a tejer 1, 2 puntos bajos en el primer punto. Siguiente punto, tejemos 2 puntos bajos. Vamos a tejer 3 puntos bajos, uno por cada espacio. Uno aquí en el puff, 2 aquí, 3 puntos bajos. Siguiente, vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Y aquí en el último puntito vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Subo una cadena, giro, aquí en este primer punto vamos a tejer medio punto. En el que sigue vamos a hacer el puff. Tejo medio punto sin terminar. 2 medios puntos sin terminar. 3 medios puntos sin terminar. Y 4 medios puntos sin terminar. Cierro. Aquí en el siguiente punto vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a repetir el puff. Medio punto sin terminar. En el que sigue, medio punto sin terminar. Medio punto sin terminar. Aquí este no me salió bien. Medio punto sin terminar. Y 4 medios puntos sin terminar. Cerramos. Siguiente espacio. Un punto bajo. Siguiente, el puff. Voy a tejerlo ya un poco más rápido porque ya vimos cómo se teje el puff. Cuatro medios puntos y cerramos. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente, repetimos el puff. Cuatro medios puntos sin terminar y cerramos. Punto bajo. Vamos a tejer el último puff de esta vuelta. Cuatro medios puntos sin terminar en el mismo espacio. Llevo 2, 3, 4. Cerramos. Y el último puntito, aquí lo voy a voltear poquito para alcanzar a ver la cadenita. Aquí este último puntito vamos a tejer medio punto. Miren cómo va quedando. Subo una cadena aquí en el primer espacio. Voy a tejer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo espacio. En el siguiente espacio tejo 2 puntos bajos. Voy a tejer 7 puntos bajos, uno por cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en estos últimos dos puntos vamos a tejer un aumento, 2 puntos bajos. Aquí en el que sigue, este último punto, vamos a tejer 2 puntos bajos en el mismo espacio.
subo una cadena y vamos a ir tejiendo de la misma manera. Primer punto, hacemos medio punto. En el que sigue vamos a tejer el puff, 4 medios puntos en el mismo espacio, 2, 3 y 4, cerramos, siguiente espacio, punto bajo, siguiente, el puff, 1, 2, 3, 4, cierro y en el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Voy a seguir tejiendo de la misma manera hasta llegar al final de la vuelta. Aquí ya sabemos en el último punto vamos a tejer un medio punto. Subo una cadena y giro. Miren cómo va quedando. Aquí en el primer espacio vamos a tejer un aumento. Uno, dos puntos bajos en el mismo espacio. En el que sigue vamos a tejer nuevamente el aumento y vamos a tejer 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Estos últimos dos puntos vamos a tejer un aumento. 1, 2 puntos bajos en el mismo espacio y aquí en el último punto, 2 puntos bajos en el mismo espacio. Y como podemos observar, lo que estamos haciendo es que en los primeros dos puntos y en los últimos dos puntos es donde estamos aumentando. Los demás los estamos tejiendo normal. Vamos a subir una cadenita, giro, primer punto, vamos a tejer medio punto. En el que sigue vamos a hacer el puff. 1, 2, 3, 4 puntos medios sin terminar, cierro. En el que sigue, punto bajo. Nuevamente vamos a repetir el puff. 1, 2, 3, 4. Cierro. En el que sigue, tejemos punto bajo. Y así vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Aquí vamos a terminar siempre con medio punto. Yo giro el tejido para alcanzar a apreciar bien las cadenitas. Subo una cadena. Aquí en el primer punto voy a tejer el aumento. Siguiente punto, tejo otro aumento.
Vamos a tejer 15 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí en los últimos dos puntos vamos a tejer el aumento. Un aumento en este punto y aquí en el último punto otro aumento. Una cadena, giro y vamos a repetir el proceso. Primer punto, vamos a hacer un medio punto. En el que sigue vamos a hacer el puff. 1, 2, 3, 4 medios puntos sin terminar. Cierro en el que sigue. Vamos a hacer punto bajo. Y vamos a continuar tejiendo la vuelta como las hemos estado haciendo. Para la siguiente vuelta ya no vamos a tejer aumentos, voy a tejer un punto por cada espacio. Tenemos que tener 23 puntos. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 puntos bajos sin hacer aumento ni disminución. Subo una cadena, primer espacio, vamos a hacer medio punto. Siguiente, vamos a hacer el puff. Siguiente, punto bajo. Y ya sabemos cómo ir tejiendo. Vamos a tejer tres vueltas, pero ya sin tejer aumentos, solo tejiendo los 23 puntos sin aumentos. Miren amigos, aquí ya tejimos las tres vueltas que comenté. Vamos a subir una cadena, giro y vamos a tejer 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos bajos. Subo una cadena y giro. Y aquí no vamos a tejer ya el medio punto. Nos vamos a pasar este punto y aquí en el que sigue vamos a tejer el puff. 1, 2, 3, 4 puntos medio sin terminar. Cierro. Aquí en el que sigue ya sabemos que va el punto bajo. Repetimos el puff. Punto bajo, otro puff,
punto bajo. Aquí otro puff. Punto bajo. Otro puff. Y aquí en el último punto, en lugar de terminar con el punto, el medio punto, vamos a hacer punto deslizado. Subo una cadena, giro. Y este punto deslizado me lo voy a pasar. Y aquí en el que sigue voy a deslizar el punto. Y vamos a tejer punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Subo una cadena, giro, este punto me lo salto y en el que sigue vamos a tejerle el puff. Cierro, en el que sigue hacemos punto bajo. Siguiente, vamos a tejer el puff. Cierro, en el que sigue punto bajo. En el que sigue vamos a tejer el puff. Cierro. Y aquí en el último punto vamos a hacer punto deslizado. Hago aquí ya la cadena y voy a retirar ya el material. Y así nos va quedando. Aquí voy a colocar mi ganchillo en el siguiente punto. Aquí voy a colocar mi material. Subo una cadena y en ese mismo espacio, punto bajo. Voy a ir tomando aquí este pedacito de lana para irlo perdiendo. Siguiente espacio, punto bajo. Que sigue, punto bajo. Punto bajo, punto bajo. Así vamos a ir tejiendo. Nos tienen que quedar los 11 puntos. Una vez que ya tejí los 11 puntos, giro. Y aquí en este primer espacio lo voy a saltar. Y en el que sigue vamos a tejer el puff. Aquí voy a retirar ya este pedacito para que no nos estorbe. En el que sigue vamos a hacer punto bajo. En el que sigue vamos a tejer el puff. Cerramos. En el que sigue punto bajo. En el que sigue el puff. Cierro.
En el que sigue, punto bajo. En el que sigue, el puff. Cierro. Punto bajo. Y nuestro último puff. Y aquí en el último punto, vamos a hacer punto deslizado. Subo una cadena, giro y el punto deslizado me lo voy a saltar. Y aquí en este que sigue, deslizo el punto. Y los siguientes puntos ya los vamos a tejer en punto bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete puntitos. Y giro. Este espacio me lo voy a saltar y en el que sigue vamos a tejer el puff. En el que sigue, punto bajo. Siguiente espacio, vamos a tejer el puff. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, vamos a tejer el puff. Y aquí en nuestro último espacio, vamos a hacer punto deslizado. Y aquí ya hago la canita y retiro el material. Y así es como nos ha quedado el corazón. Vamos a perder pues los pedacitos de material. Ya terminamos de perder los hilitos por la parte de atrás. Y aquí en este punto es donde vamos a comenzar. Voy a pasar mi ganchillo. Paso mi lanita, una cadena y en ese mismo espacio, punto bajo. Voy a ir perdiendo mi lanita al mismo tiempo que voy a ir haciendo los puntos bajos. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Siguiente espacio, punto bajo. Voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio alrededor de nuestro corazón, para que a la hora de unirlos pues sea más fácil ya teniendo punto por punto. Entonces estoy tejiendo un punto por cada espacio. Y aquí ya voy a retirar. Y vamos a perder este pedacito de lana. Aquí de este lado ya tengo la otra pieza. Y ya vamos a empezar a coser. Vamos a coser punto por punto.
Les voy a dejar este proceso en cámara rápida. Miren amigos, aquí ya pegué la parte del cierre, lo pegué con este pegamento. Si tú no eres tan torpe como yo, pues puedes coserlo. En este caso pues yo lo pegué y miren qué bonito nos ha quedado. Por aquí pues ya podemos abrirlo y guardar lo que queramos. Y bueno amigos, si este video te ha gustado no olvides dejar tu me gusta, suscribirte a este canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo tenga un nuevo video para ti. Déjame aquí abajo en tu comentario qué te ha parecido, si te gustó, si te animarías a tejerlo. Muchas pero muchas gracias por acompañarme en este canal. Les mando un fuerte abrazo y un beso con mucho cariño. Y nos vemos en el siguiente video.